Shalom. Estamos en los días de Shpirata Omer y la gente se luta en esos días pela Morchi dos de du de los fallecimiento dos alumnos de Rabi Akiva. Mais nos nos vamos a hablar sobre los alumnos de Rabi Akiva. Nos vamos a hablar de la figura de Rabi Akiva. Ahora cuenta Maséhet Ibamot 52b 62b la famosa historia que Rabbi Akiva tenía 24 mil alumnos. 24 mil alumnos para ustedes tener una idea. No tengo una yeshiva hoy en no un mundo que tiene 24 mil alumnos. Las mayores de hoy que miren en em Jerusalén y e Leikutla en Estados Unidos, tienen 8 mil, más o menos. 24 mil alumnos. Todos morrerán en una misma época. Todos. Muy tubo. ¿Qué edad de China Rabbi en este momento? Vamos a parar aquí. Abrir un um paréntesis en la historia de Rabbi ¿Qué edad de China Rabbi en este momento? No está escrito qué edad de Tena. yo voy a hablar para ustedes simples. Rabbi Akiva tenía 40 años, como consta en la voz de rabinatán Perexishikin que es la Mishnah Bet, cuando él no sabía absolutamente nada de Torah. No sabía Aleph Bet, como consta la en la voz de Rabinatán, que le vio a famosa pedra y vio que agua que gotejaba encima de la pedra acabó furando a pedra. Y él dice: Si a pedra, si a agua que y furó a pedra que dura, entonces a Torá que es, que fuego, claro que va a abrirme un corazón. Y él comenzó a estudiar Torá Alef Bet. Estudo 0 a los 40. Cuando casó con Rachel, él fue a estudiar durante 24 años. 12 más 12, como consta en otros lugares, en Shabbat. ¿Cierto? Que un sogro mandó embora a Fidia que no quería que a Calvasabúa que casase con ella, mas ella insistió, casó con él y con la condición que le iba a estudiar Torá, 24 años seguidos, estudiar Torá, 24 mil alumnos. Quer dizer que, no mínimo, Rabi Akiva tinha 64 anos. Pode ser que tinha mais. Porque pode ser que, não exatamente com 40, que ele foi estudar aos 24 anos. Pode ser que com 42. Mas, pelo menos, tinha 64 anos. E eu pergunto para vocês. Uma pessoa, um empresário. Pegou um empresário. Ele fez uma empresa multinacional. Sucesso total. De repente, de uma hora para outra... Lo lo alejé, acaba perdiendo todo. ¿Cómo esa persona, usted conoce a alguien con esa fuerza de espíritu que recomence a hacer a los 65 años todo de nuevo? Yo no conozco. Acho que não tem no tiene en un mundo. Kiva, después de falecer 24 mil alumnos con toda a dor que eso indicaba. Yuluto que eso indicaba. Ve allá, olam shamem, como dice Agmara en Maséchet y un mundo estaba desierto de Torá. 24 mil alumnos, todos tanaim, nivel de taná, sumiran ¿Qué faz Rabbi Akiva? ¿Fica llorando? ¿Fica se lamentando? Dice la Agmara, a Rabbi Akiva, Rabbi Akiva fue buscar nuevos alumnos. Cinco. Rabbi Meir, Rabbi Uda, Rabbi Ossi, Rabbi Shimon y Rabbi Lazar Ben Shamoa. Cinco alumnos que a partir de él, toda a Torah Oral que nos tenemos hoy, y dos alumnos de Rabbi Akiva. Transmisión de Torah Oral pasó por Rabbi Akiva y esos cinco alumnos. Para quien entiende, voy a hablar: Stan Mishnah Rabi Meir, Stan Baraita Rabi Udá, toda parte de usuario oculta de Torah Rabi Shimon, Rabi Shimon Yojai? y así sucesivamente. Toda la Torah Sheba Alpeda Rabi Akiva, ¿de dónde tiró fuerzas Rabi Akiva, mis caros amigos? Esta es una gran pregunta que tiene a ver conozco, porque muchas veces la persona se siente mal. Cualquier problema que tenga, cualquier tropezo que la persona tenga, no tiene optimismo. Rabi Akiva era hiper -otimista. No optimista. Súper optimista. ¿De dónde tiró esa fuerza? Entonces vamos a pegar otro episodio, Rabia Kiva. Está lleno de episodios en la cámara con Rabia Kiva, más voy a pegar algunos. No quiero ser muy tú... largo con ustedes. Conta la camarada Maseret Makot en el finalzinho. También una historia conocida. Que estaban caminando Rabia Kiva, estaban andando junto con Raban Gamliel. Página 24, Maséchet Makot. En dos oportunidades. En una oportunidad estaban estaba andando con Rabban Gamliel, Rabbi Lazar ben Rabbi y Rabbi Akiva. Estaban andando juntos. Y ellos oyeron las festas dos romanos. Era después de la destrucción del templo y como consta en otros lugares, Rabbi Akiva también estuvo en Roma. Con los romanos, yo no sé si era Roma exactamente, pero era la ciudad donde los romanos tenían su capital, y ellos escucharon a los romanos festejando a una distancia de 120 kilómetros, pero cálculo que da. 120 kilómetros escuchas festa, dos romanos, felices y alegres y contentis. Y los otros, a Jamín fuera Rabiaquiba, comenzaron a llorar y falaron: ese es romanos que destruyeron un templo, que son idólatras. Olia como ellos tienen un sosiego y están felices y alegres. Por eso la gente está llorando. Dice Rabbi Akiva, yo estoy por causa de eso justamente. si los transgresores de la palabra de Hashem. Esa es la recompensa que les tienen. Entonces imaginen ustedes la recompensa que va a tener aquellos que siguen la palabra de Hashem. Onde vai ter recompensa. No não Não agora, depois, mas vai ter uma recompensa se essa, se aqueles que são transgressores da palavra da Shem, têm essa recompensa. Imagina então aqueles que são fiéis à palavra da Shem. Primeiro episódio, conta Amaral Macot, um segundo episódio. Em outra oportunidade eles estavam chegando um monte do templo já destruído e viram uma raposa sair do lugar mais santo do Bet Amidash u de HaKodashim. O entrava lá uma vez por dia, vino uma raposa a sair. E esses cuatro 3 jajamim ha comenzaram a chorar. E rabia Akiva começou a sorrir. Preguntaron para ele: Por que está sorrindo? E ele pergunta para ele: Por qué vocês estão chorando? Como porque a gente está chorando? Um lugar mais santificado que ni o Coen Gadol só podia entrar uma vez por dia. Agora, Shu'alim el Jubó se cumpriu o versículo que está em Begiratejá: Que as raposas andam por aí. dice Rabbi Akiva por causa de eso estoy llorando pues tiene un um versículo que dice yo tengo dos testimonios dice un versículo en Ishaya. quiénes son esas dos testimonios dice un vi Uriá Cohen y Zecharia Beni Barekhiau Cohen que estaba en no el primer templo y e Zecharia que estaba en no el segundo templo Então pergunto a Rabia Akiva como se interpreta este versículo? Como esses dois vão ser duas testemunhas? Se são de duas épocas diferentes, um do primeiro e outro do segundo templo? E diz Rabbi Akiva a explicação do versículo é o seguinte, para que vocês saibam, que até não se cumprirá a profecia primeira, que era do primeiro templo, que Shual e eu não tinha certeza que se vai cumprir a segunda profecia, mas a segunda profecia que diz que le Lavó, O Tieshbuz, Que Nimus, Que Not, de Como diz no Naviz de Vão sentar pessoas ancianas em Jerusalém, Me Rejobó de Vai ser construída Leatit Até que não se cumpriu a primeira, Tinha dúvida em relação à segunda, Mas agora que se cumpriu a primeira, Com certeza vai cumprir a segunda. Quer dizer que Rabbi Akiva, Ele era otimista, mas não era otimista apenas por ser um sujeito otimista. O otimismo dele estava baseado na fé. Em aquele no Todo-Poderoso, em aquele que manda no mundo, que aqui tem um modelo, ele, o futuro ele já presenciava agora no presente. O futuro que a gente prometeu recompensa para seus fiéis, o futuro que a gente prometeu que vai reconstruir através das profecias. Él ya sentía eso aquí. Esa era la fuerza de y no son em cosas ligadas con profecías o con estudio de la Torah. Inclusive en no un día a día, como conta Gmarán Maserhet Berajot, otro episodio con Rabbi también conocido. En una oportunidad, Rabbi Akiva estaba viajando, página 60, Maserhet Berachot, y no voy dentro para no me prolongar. Después se pueden ver, 60b. Maserhet Berajot. en una oportunidad, Rabbi estaba viajando y china con él y así. Tinha um lampião com vela, com querosene aceso, não um pavio. E tinha um galo e tinha um burro. E ele quis pernoitar em uma aldeia que tinha por aí, e ele chegou atrás. Não deixaram falar, aqui não tem espaço para convidados. A gente não põe gente a lei aqui dentro. Meu caro amigo, você vai y domina floresta. Assim foram para o aqui. Digo, sí, Viajante, no hay no aceito aquí. Mandaré para la floresta. Fue a dormir en la floresta. Fue a dormir en floresta, de repente ve un um vento, un vento forci. apaga a vela de él. no escuro. Pasan dos minutos, ve un um gato salvaje y e acaba con un um galo de No pasan más media hora y e un bujo es atacado por un um león. Así contan. Y Rabí Akiva:: Ficó sin nada las poses que él:: Y él dice: "Col de David Rahamana le estaba Aquí tiene un señor en no el mundo, tiene alguien que manda en no el mundo. Entonces no podemos estar tristes. Fin de historia. Durante la noche, durante la noche, esa aldea fue atacada por bandidos. No sé si eran bandidos, piratas. ¿No hay tres? Todos foram levados e sequestrados como era comum na época, para serem vendidos como escravo. E rabia Akiva se salvou. E se ele estava com um bujo, que ia relinchar, ou tinha um galo que ia cantar, ou tinha a luz da vela que ia ser visto, também ele era levado. Então diz Rabbi de manhã vocês viram que eu falei? col a vida, a chamaná, falou para seus alunos e viram: tudo que a gente faz é para o bem. Então às vezes a pessoa enxerga, às vezes não. Mas você tem que saber que tudo para o bem. Então, a filosofia, a visão de vida de Rabi Akiva era o otimismo baseado na fé e na causa do Não otimista porque é otimista, não. Baseado na fé. E quando o otimismo tem esses alicerces, tem essa base, então ele, depois de perder 24 mil alunos, ele consegue recomeçar tudo de novo. Pegar cinco alunos e transmitir o transmissor da Torá. Orao dentro de Am Israel, como consta en Rambam, en Pérez, Perequín, que en es uno de los transmisores de la Torah de Entonces, esto que nos aprendemos de Rabbi Akiva. Tal vez, o que no tiene que ver con nosotros, nuestra situación hoy, estamos en plena pandemia, aún, estamos en una pandemia que luego, luego acabe, saber ser otimista, otimista baseado en la fe, que Cosulhu sabe lo que está aconteciendo Y sabe. e nós confiamos nele e ele vai trazer a salvação e a gente vai ver que tudo é para o bem talvez a gente não consiga ver isso hoje talvez vamos ver isso daqui a algum ano talvez daqui a cinco anos talvez no Olam Habá vamos saber que realmente foi de bom isso mas temos que saber que colma de tava como disse Rabbi Akiva e ser otimista Y saber que esta es una oportunidad, es un desafío para elevar un oso nivel, de la misma forma, y mucho menos, la verdad, que Rabia Akiva, después de esa desgracia, entre aspas, que te de perder 24 mil alumnos, él se ergue de las cinzas y consigue refazer tú de nuevo, ensinar, pegar cinco alumnos y de ellos, a partir de él expandir. A luz da Torá oral. Esses dias de Homer que se vão para reflexão, para a gente, para isso. É importante para nós. E não frisar apenas a questão do luto, sino frisar a questão do mestre, Rabbi Akiva. Como ele agiu depois desta tragédia. Shalom.